Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos en un vídeo un tanto especial y es que muchos me pedíais, tanto por los comentarios como por Facebook, que hiciera el día 24 del salvaje oeste. Así que os voy a enseñar cómo superarlo. He intentado varias estrategias para esta pantalla. Completar los dos objetivos. Sobrevive y protege las plantas en peligro. No pierdas ninguna cortadora de césped. Pues lo que os decía, he intentado varias estrategias, varias combinaciones de plantas para superar la pantalla. Se pueden con muchas, pero yo he escogido Mirasol, Repetidora, Papapum, Bonchoy, Pincho Hierba, Nuez Cascararrabias y bueno, el Frijol. Ponemos el último, el Frijol. Y lo que os decía, se puede superar por muchas, muchas combinaciones, pero esa en particular es la que más me ha gustado. Vosotros podéis intentar muchas otras y sí, seguramente os pueden que sea más fácil incluso que esta, pero bueno, vamos para allá. En esta pantalla intentaré ser lo más ordenado posible. Siempre, como sabéis, soy un poco desordenado con las plantas. Aplanto una aquí, una allá, pero esta vez intentaremos hacer bonito. Y ahí viene el primer zombie. Así que plantaremos el papapum. El papapum siempre al principio es muy útil, muy efectivo, ya que vamos justillos de solecillos. Y venga, vamos a plantar pirasoles. Y siempre, como sabéis, con cuidado de que no se coman las plantas que están, las nueces en concreto, que están marcadas en amarillo y en negro. Así que cuidado. Vamos plantando también otro papapum por aquí. Perfecto. Repetidoras, ya vamos plantando repetidoras, podemos ir plantando por todos los sitios. Y también otra cosa a tener en cuenta, tenemos que plantar pincho hierbas, nueces cascarrabias por todos los sitios, o sea, crear una muralla, como si fuera una muralla. Ahora lo veréis. Vamos por aquí. Los pincho hierbas son muy efectivos para las gallinas, que ahora nos vendrán a molestar. Pondremos un Bonchoy aquí. Perfecto. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Ese Bonchoy bueno. Venga, otro por aquí. Que ahí no había ningún tipo de ataque. Otro Bonchoy ahí. Perfecto. Y ahora vendrán las gallinas a por nosotros. Las puñeteras. Así que cuidado. Pondremos la nuez aquí, ya venga, esos puños, como veis, el pincho hierba y el Bonchoy son muy, muy útiles para eliminar a las gallinas. O sea, es una buena estrategia, a mí me gusta en particular, para eliminar a esas gallinas que siempre son tan molestas. Y venga, vamos plantando pincho hierbas por todos los sitios. La otra cosa que quiero destacar, los nutrientes se tienen que poner encima de las nueces, así es más difícil que se las coman. Es muy, muy importante, es para mí de lo más importante de la pantalla, tener las nueces con nutrientes ahí, con la armadura esa. Y venga, vamos poniendo pincho hierbas, nueces cascararrabia, Bonchoys también. Vamos, ese Bonchoy ahí, perfecto. Ya tenemos casi toda la muralla completada. Venga, venga. Ese tiene nutrientes, ese toro. Venga, ahora que cuando llegue aquí el Bonchoy caerá rápidamente. Venga, venga. Vamos también, si tenemos tiempo, poniendo pincho hierbas por todos los sitios. Algún que otro frijol. Para ir, si cabe, más sobrados. Venga. Todas las nueces ya tienen los nutrientes, ya están armadas hasta los dientes. Venga, más pincho hierbas para que el Bonchoy no tenga que hacer tanta faena. Cuidado que ahora viene uno fuerte. Tenemos que poner la nuez cascararrabias en el sitio donde nos falta. Perfecto. Y venga, vamos poniendo pincho hierbas. Perfecto. Vamos, vamos. Frijol por aquí también, venga. Perfecto. Veis cómo caen rápidamente. El mini zombie ya ni llega al Bonchoy, pobrecillo. Otro nutriente que lo podremos utilizar si queremos ir más rápido. Venga, venga, venga. Más pincho hierbas, venga.
Perfecto. Un frijol aquí, para ese que es bastante fuerte y nos podría molestar. Venga, venga, esos puños del Bonchoy. Atención, oleada final. Oleada final, se acerca. Vamos, vamos, vamos. Más pincho hierbas. Y atención, porque nos queda esta manada de zombies, de toros que nos vienen por todos los sitios. Vamos moviendo las nueces porque no son invencibles del todo. Se destruyen aunque tengan la armadura. Así que cuidado. Venga, venga, venga. Ya me estoy cansando de estos. Venga. Nutrientes. Eliminarlos. Perfecto, perfecto. Como caen, como caen. Y ahora solo queda este. Este caerá. Utilizamos el Bonchoy. Nutrientes. Puñetazo. Venga, pa, 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 pa. Terminamos con 30.000 puñetazos y como veis, la bolsa de monedas, perfecto. Y aquí, si os lo pasáis por primera vez, esta pantalla desbloquearéis una planta que es muy buena, que es el Melon Pulta Congelador, como veis, aquí lo tenéis. Ahora ya, una vez pasada esta pantalla, ya tendréis todas las plantas que hay hasta el momento del juego. Así que nada, si os ha servido de ayuda este vídeo, espero que le deis like al vídeo y os suscribáis al canal si queréis ver más pantallas de Plants vs. Zombies 2. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.